Hola, muy buenas tardes. Damos comienzo entonces al dictado del espacio de teoría de tecnologías de los sistemas de información. Eh, les pido disculpen la demora en, en iniciar la transmisión. Tuvo que ver con que estábamos finalizando la clase de sistemas de información gerencial, que, bueno, eh, queda justo en el horario anterior y nos extendimos con algunas dudas de los compañeros. Eh, de todas maneras, ya enseguida avanzamos. Eh, recuerden que nosotros, eh, previo a lo que fue la semana de las mesas de exámenes, eh, teníamos bastante avanzado lo que es la unidad 3, que es la unidad donde desarrollamos los aspectos vinculados a software. En ese sentido, como vemos aquí en la filmina, nosotros una de las cuestiones que comenzábamos a desarrollar era lo atinente a los diferentes eh, software que denominamos de, apl de aplicación de tipo utilitarios. Eh, en ese sentido, los software utilitarios, como los denominamos, habíamos dicho que son aquellos que nos permiten, de alguna forma, atender los requerimientos que tiene la eh, el dispositivo con el cual estamos trabajando específicamente. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? En definitiva, lo que nos va a permitir el software eh, de tipo utilitario es eh, hacer cosas eh, con la máquina. ¿Cuáles son esos software en general? Es, eh, software de tipo antivirus, que nos va a permitir eh, prevenir la intrusión de sistemas eh, maliciosos, decimos. Eh, puede ser también. Eh, aquellos eh, software que se denominan manejadores de información, más conocidos como navegadores de Internet, como puede ser Google Chrome o Internet Explorer u otros, eh, y todo tipo de software que en definitiva nos sirva para hacer cuestiones vinculadas a la eh, PC, no, exclusivamente vinculadas al, a la utilización de la computadora. ¿no? La diferencia está y esto ya lo habíamos visto la, la clase pasada. Con eh, lo que es el eh, software de eh, trabajo, digamos. ¿no? Es decir, eh, aquellos eh, sistemas eh, que, den, que vamos a denominar como software de gestión. Está. Donde el software de gestión. A diferencia del software utilitario. lo que nos va a permitir. Ya no es resolver cuestiones con la computadora como por ejemplo un antivirus o navegar una página de internet, sino que nos va a permitir resolver situaciones de gestión en el negocio. ¿está? Por ejemplo, eh, la posibilidad de registrar ventas o llevar eh, el control de cuentas corrientes. ¿está? Entonces, un poco esa es la gran diferencia que existe entre un software y otro. Cualquier software que a mí me sirva para hacer el mantenimiento de la, de la PC, para utilizar la computadora y que ande bien, eh, para hacer eh, backup, para eh, prevenir ataques de virus o malware, eh, estamos hablando de software utilitario. En cambio, el software que utilizamos para llevar adelante la gestión de un negocio, eh, ahí estamos hablando de eh, software de gestión. ¿está? Y ya vamos a ver las diferentes alternativas que tenemos también cuando hablamos de software de gestión y demás. ¿no? Entonces, hasta ahí eh, lo que venimos viendo. Un software particular que eh, es muy utilizado y sirve para un, un montón de cosas son lo que denominamos las aplicaciones ofimáticas. ¿Está? Eh, esto es, es, es muy importante, la aplicación ofimática es lo que eh, dentro de las organizaciones eh, y en el trabajo de las personas aparecen como las soluciones de eh, oficina, ¿no? Donde en, a grandes rasgos el trabajo de oficina, que se llama este trabajo de soporte administrativo si se quiere, lo que va a necesitar son eh, aplicaciones que permitan eh, varias cuestiones que en general tengan que ver con resolver el trabajo administrativo para la administración y gestión documental y de información. Entonces, por ejemplo, eh, necesitamos llevar una planilla para control de horas extras dentro de la empresa, necesitamos hacer una nota para presentar un trámite en la municipalidad. Está para todas esas cuestiones que es manejo de información. Vamos a utilizar las aplicaciones de Ofimática. Esto es muy importante para el trabajo administrativo. Pero además, no hay que perder de vista que en ese trabajo administrativo también aparece la variable de comunicación. Es decir, cómo nos comunicamos también hacia afuera dentro de la organización y ahí es donde aparecen por ejemplo herramientas como el mail herramientas como eh, que ahora se han difundido realmente que existen hace muchos años pero que realmente no se usaban como son zoom meet skype skype hace cuántos años que existe y sin embargo nunca nunca se popularizó por lo menos en nuestro medio de trabajo bueno ahora se está popularizando entonces las aplicaciones ofimáticas son parte de algo más grande que es la organización del trabajo en la oficina. ¿Ah? Eso sería el enfoque que tenemos que tener en claro. Eh, la más conocida es Microsoft Office, que eh, hoy es muy común que en cualquiera de nuestras computadoras que tienen Windows 7, Windows 10, tengamos instalado Microsoft Office 2010. También puede ser 2014, 2013, 2015, las distintas versiones que han ido saliendo, que han sido upgrades, actualizaciones de la base que estableció Microsoft Office 2010, que es una versión muy versátil, muy potente, muy orientada hacia los eh, comandos gráficos que facilitan al usuario sus tareas, que tengan que ver con un montón de aplicaciones, Dentro de esas aplicaciones ofimáticas, cuando yo digo un montón, estamos hablando de eh, todas aquellas cuestiones que nos permiten hacer: como ser procesador de texto, esto es Word en Excel, en, en Office, perdón, planillas de cálculo, que es Excel, eh, presentaciones, conocido como PowerPoint base de datos conocido como Access o por ejemplo un correo eh, un cliente de correos electrónicos como es Outlook ¿está? todos quienes eh, tienen hoy una PC han usado alguna vez alguna de estas aplicaciones ni que decir quienes se estén insertando ya o estén insertados en el mercado laboral ¿está? pero es muy importante tener eh, capacidades de uso de esto de hecho, por eso en la cátedra desarrollamos algunas de estas aplicaciones. Eh, y dadas las características de eh, las carreras de ciencias económicas, por ejemplo, nos detenemos bastante en lo que es eh, Microsoft Office, eh, eh, perdón, Microsoft Excel, dentro de este paquete de Office del que venimos charlando. ¿tá? Entonces, eh, esa es una primera cuestión. Importante a eh, considerar cuáles son los diferentes eh, 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 elementos que presenta. Después, las mismas aplicaciones de, eh, que han liderado de alguna manera el, el proceso de ofimática se han desarrollado en otros mercados dentro de la computación. Es el caso de, de Microsoft, sin duda. Entonces, eh, Microsoft en su momento adquirió Skype, entonces le sumó a su paquete de ofimática también eh, todo lo que es comunicación. Hoy existe una plataforma que se está usando mucho en esta etapa de teletrabajo que es eh, Microsoft Teams eh, como herramienta de comunicación. Y después, un fenómeno que está viviendo hoy todo lo que es lo que se denomina la ofimática hoy y hace muchos años atrás, es el fenómeno de la computación en la nube también y las herramientas de trabajo colaborativo. Y ahí aparecen herramientas muy interesantes de la mano de Google Drive o de la mano de Microsoft 365 o incluso de LibreOffice, que es la alternativa junto con... Eh, OpenOffice son las dos alternativas gratuitas más desarrolladas que ya no solo tienen un sistema instalable en un entorno de escritorio, como se denomina el software que ustedes tienen instalados en sus PC, que el usuario tiene instalado en su PC, sino que han apuntado fuertemente a lo que es el segmento de trabajo colaborativo en la nube. Entonces, uno no tiene instalado un Excel en su computadora, sino que en verdad trabaja con una planilla de cálculo que está directamente ejecutándose en un sistema en la nube y para lo cual no es necesario instalar nada. ¿Y por qué decimos herramientas de trabajo colaborativo? Porque permiten hacer todo esto al mismo tiempo entre varios usuarios colaboradores. Eso lo hace muy superadora la herramienta porque ya no tengo que hacer mi parte en mi computadora, enviar el archivo, que la otra persona, el compañero de trabajo, el compañero de estudio, haga su parte. Y después en algún momento compilarlo. Sino que en verdad estamos trabajando de eh, manera permanente en un mismo documento que está guardado en la nube. Probablemente ustedes eh, eh, a este punto de la carrera ya hayan realizado algún eh, trabajo. Algún eh, trabajo práctico. O, o ni que decir, algún... Eh, eh, trabajo en términos laborales que le haya demandado el, el uso de alguna de estas herramientas eh, de tipo colaborativo. Fíjense, yo acá eh, tengo un documento eh, de texto en, un, en el procesador de texto que tiene eh, por defecto eh, Google Drive como herramienta para eh, ser utilizada de manera colaborativa. Ustedes van a ver eh, si ingresan a Google y buscan documentos de texto de Google Drive o Google Docs, como se denominan, si insertan la palabra Google Docs lo van a encontrar. Y como ven tengo las mismas opciones que en cualquier procesador de texto, la posibilidad de escribir y demás, pero con un añadido muy interesante que es la posibilidad de compartir los documentos con otros usuarios, lo cual me va a generar a mí la posibilidad de generar un eh, trabajo compartido con cualquier eh, persona. ¿tá? Entonces, fíjense ustedes, eh, escribo el nombre de la persona con la que quiero compartir, le va a llegar un correo electrónico diciéndole que yo he compartido un documento con ella y a partir de ese momento va a tener diferentes accesos a ese documento. Como ser, por ejemplo, la posibilidad de eh, editar el documento, de comentarlo o de simplemente leerlo. está Siempre la, lo más restringido va a ser ser solamente un lector y lo más, eh, eh, si se quiere, eh, liberado va a ser ser editor. ¿está? Entonces, luego, a medida que las diferentes personas que están eh, que tienen compartido el documento van haciendo cambios en ese documento, eh, eso va a quedar eh, va a ir denotando la evolución que tiene ese documento, es decir, la creación va a quedar hecha en manera conjunta. Y finalmente una cuestión muy interesante que tienen estos sistemas de trabajo colaborativo es lo que se denomina el versionado. Uno lo que va teniendo es la posibilidad de ver un historial de versiones donde va viendo quién efectuó, miren acá en esta barra de la derecha, va viendo quién efectuó las modificaciones dentro del documento y en qué fecha se hicieron esas modificaciones. Con la posibilidad, incluso, digo, sobre todo con la posibilidad de poder restaurar una versión anterior de cualquier documento que haya sido editado. Lo cual vuelve muy confiable el sistema porque yo puedo tener la tranquilidad que si comparto con mis compañeros de trabajo eh, un documento y hay algún cambio que se hace del cual después no hay acuerdo porque no estuvo bien hecho por lo que fuera eh, puede volverse sin ningún problema a una versión anterior está o revisarse quién hizo ese cambio y eh, resolver luego una versión anterior ¿está? entonces hoy lo cierto es que en materia de aplicaciones ofimáticas la gran tendencia es ir hacia trabajo eh, colaborativo y después aparecen esto es importante que ustedes lo, lo conozcan después las vamos a mencionar también otras aplicaciones que engloban lo que es la organización del trabajo administrativo y colaborativo, que son aplicaciones que permiten organizar además las tareas. Es decir, no solo compartir ciertos documentos a la hora de hacer determinadas tareas, sino además organizar quiénes son los responsables de las tareas y en qué momento y enmarcado en qué proyectos y con qué objetivos deben hacerse. Esas tres. Y ahí aparecen aplicaciones como Asana, como eh, eh, Trello y otro tipo de estas aplicaciones, eh, de las cuales menciono esas dos, y hay miles eh, que sirven para organizar el, el trabajo en equipo también. ¿no? Eso es un poco la, eh, lo más importante a destacar en materia de aplicaciones. Eh, utilitarias eh, y de aplicación eh, eh, ofimática. ¿Está? Ahora bien, ya pasamos a... damos vuelta a la página y pasamos a otro grupo de aplicaciones que nos interesa eh, charlar bien y que ustedes se lleven una... Eh, buena apreciación, por supuesto, eh, todo esto lo desarrolla también Briano en su libro. Eh, al final de la filmina está citado el capítulo que debe revisarse eh, y les eh, sugiero y que, para llegar preparados a la hora de la, de la evaluación teórica, eh, se detengan a mirar bien lo que allí dice. Vamos a hacer acá algún resumen y algunos comentarios. En primer lugar, ¿qué, son, ¿qué es el software de gestión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de software de gestión? ¿no? Y decimos que en general son los programas utilizados para procesar en forma total o parcial las transacciones de la empresa. Entonces, fíjense ustedes, ya acá hay un cambio importante. Ya no hablamos de solamente eh, hacer tareas administrativas o... Eh, tareas de mantenimiento de la pc o, o situaciones similares sino que de lo que estamos hablando acá ya es de eh, gestionar las operaciones de la empresa en general y a qué nos referimos cuando hablamos de las operaciones de la empresa hablamos de todo lo que debe ser registrado en el proceso y controlado en el proceso de gestión eh, pongamos el siguiente ejemplo, una empresa que eh, vende a sus clientes en cuenta corriente. ¿no? Bueno, ese eh, cliente puede demandar una serie de gestiones para la empresa. Eh, y eso genera una serie de transacciones. Por ejemplo, el cliente puede en algún momento solicitar un presupuesto. ¿tá? Y el encargado de ventas deberá enviarle ese presupuesto. Luego el cliente con algunas modificaciones puede solicitar eh, que ese presupuesto eh, derive en una compra, es decir, aceptar el presupuesto. De modo que en ese momento va a haber que emitir lo que se conoce como una orden de compra dentro del de sistema. Y finalmente, bueno, va a haber que entregarle la mercadería y facturarle. Entonces va a haber que eh, registrar en un sistema. Eh, los artículos que se le han vendido, por ende va a haber que impactar eh, reduciendo el stock de esos artículos y luego emitir una factura, obviamente porque no podemos venderle eh, sin una adecuada facturación que cumpla con todos los requisitos fiscales y legales que establece la, la normativa para ejercer el comercio en eh, cualquier país eh, que esté organizado con un sistema impositivo. Entonces, eh, como ven ustedes aquí, en una operación básica, fíjense todos los movimientos que debieron ejecutarse, todas las transacciones que debieron ejecutarse. Desde la emisión de un presupuesto, pasando por la emisión de una orden de compra, pasando por eh, una, un registro de venta, una facturación, eh, una modificación del stock. Y finalmente, como vendemos a cuentas corrientes, 15 días después que entregamos la mercadería, o un mes o 45 días después, nuestro cliente va a venir, nos va a entregar un cheque, o nos va a hacer una transferencia bancaria, o nos va a entregar dinero en efectivo para cancelar esa eh, cuenta corriente o el saldo de esa cuenta corriente. ¿está? Entonces, un poco, fíjense que la cantidad de operaciones que tenemos, y estamos hablando de un solo cliente. ¿está? Entonces, evidentemente, en una empresa que tiene, por lo menos, la empresa más chica, que tenga 100 clientes, que tenga dos o tres empleados administrativos, que tenga... 500 artículos a la venta, bueno, evidentemente, para poder efectuar esos presupuestos, para poder facturar, para poder controlar el stock, no lo va a poder hacer eh, si no tiene un sistema de información adecuado. Y ahí es donde empieza a jugar el software de gestión, que como definíamos, son esos programas, esos sistemas, que van a registrar las transacciones de la empresa. Y después, eh, una cuestión, ya vamos a entrar en más detalle, pero una cuestión que en general se apunta en cualquier eh, sistema de gestión en las empresas es que integre la mayor cantidad de operaciones posibles. ¿A qué nos referimos con esto de integrar las operaciones? Vamos a poner un ejemplo que es eh, muy común en cualquier empresa. Supongan ustedes que nosotros... Tenemos, como decíamos, una empresa que realiza venta de mercadería. ¿no? Y quizá esa empresa que realiza esa venta de mercaderías tiene 5 o 6 empleados en el área comercial, ¿no? en el área de ventas. Esto es muy común, digamos, a vendedores. Es muy común que esos vendedores, en cualquier empresa, por la cantidad de ventas que tengan en determinado periodo, supongan un mes, cobren una comisión. ¿no? Es decir, si Juancito vendió 10, va a cobrar tal comisión. Si vende 15, va a hacer más. En general es proporcional. Un 3, un 5%. Dependiendo obviamente de la empresa, dependiendo de un montón de cosas. Del rubro. De un montón de cosas. ¿no? Entonces, si yo tengo un determinado sistema para facturar las ventas y tengo otro sistema para liquidar los sueldos. Ustedes saben que estas comisiones se van a pagar con el sueldo, es decir, van a estar liquidadas en el recibo de sueldo. No lo saben ahora porque todavía no han visto las materias laborales, pero intuirán que es así y en su momento lo van a estudiar en mayor profundidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer yo en mi empresa? Voy a querer un sistema que a la hora de liquidar el sueldo, mi sistema de liquidación de sueldos mire en el sistema de ventas. Y me pueda reportar, me pueda discriminar cuánto vendió Juancito, cuánto vendió María, cuánto vendió Soledad, cuánto vendió... ¿Está? Entonces, de esa manera, nosotros integramos dos funciones, dos transacciones dentro de la empresa en un mismo sistema. ¿Está? Eso es lo mejor. Porque de otra manera, si nosotros tenemos un sistema de sueldos totalmente separado del sistema de ventas, voy a tener que ir hasta donde está el empleado de ventas, o, o llamarlo, o mandarle un mail, o un WhatsApp, y decirle: ¿Me podés pasar un listado de ventas de cada uno de los vendedores, de Juancito, de Soledad, de María, bla, bla, bla? Sí, bueno, te lo paso, te lo copio, te lo pego en un mail, te hago un print de pantalla, o lo imprimo y te doy una hoja. Y yo como liquidador de sueldos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a agarrar cada ese listado, voy a escribir en una calculadora, calcular el 3 o el 5%, o lo haré con Excel como sea, pero claro, tengo más trabajo, se genera la posibilidad de que haya algún error entre la información que me da eh, la gente de facturación o ventas y la información que yo necesito para liquidar el sueldo. ¿no? Entonces... Ahí lo ideal es que los sistemas de gestión me puedan resolver las cuestiones de mi empresa de manera integrada. Y ahí aparece un concepto que es equivalente al sistema de gestión integrado, que ustedes lo van a encontrar así en cualquier lectura que hagan, que son los programas que se denominan ERP. ¿Por qué ERP? Vamos a... Eh, anotarlo por acá para que ustedes les quede lo tengan presente de qué hablamos cuando hablamos de sistemas ERP Como yo les decía, entonces hablamos de RP. RP es igual a hablar de sistema de gestión integrado. ¿no? Vamos a ponerlo casi como sinónimos. En verdad puede haber alguna diferencia. Pero más o menos para que les quede una idea. Este concepto es clave cuando uno piensa en sistemas de gestión. ¿no está? La computación dentro de las organizaciones fue avanzando y fue avanzando en determinadas etapas desde vamos a plantearlo en términos de evolución ¿no? para que ustedes se lleven una idea y puedan situarse en la importancia de los sistemas de gestión y por qué tienen que estar integrados esa evolución fue desde sistemas de oficinas solamente de los que estábamos hablando recién, es decir, sistemas para procesar documentos y comunicarse, avanzó por lo que se denominaron los sistemas de procesamiento de datos. ¿no? En una segunda instancia, que los sistemas de procesamiento de datos eran, fueron sistemas y son, existen todavía muchos sistemas que son muy útiles, pero tienen una gran limitación que es que me permiten hacer una sola cosa. Por ejemplo, esto vamos a decir, una sola función. ¿Cuál puede ser esa sola función? Por ejemplo, en un eh, sistema de procesamiento de datos, como le, le llamamos. Por ejemplo, facturar. ¿No? A mí el sistema, para lo único que me sirve, por ejemplo, es para facturar. Eso no está mal, es decir, puede ser útil igualmente un sistema que me permite facturar, pero guarda que en verdad ahí hay una limitación que tiene que ver con que eh, no voy a tener información integrada, como decíamos. ¿Puede ser un problema eso? Bueno, en principio sí, puede ser un problema, pero también eh, puede resolverse. Eh, mediante otras integraciones, pero desde el vamos decimos que los sistemas de procesamiento de datos tienen la limitación de que me sirven para una sola función. Y finalmente aparecen entonces en la parte de mayor evolución lo que son los ERP o sistemas, como decíamos, integrados. ¿Está? Sistemas integrados o ERP. Que, ¿Qué me van a permitir justamente integrar diferentes funciones en la empresa? ¿Cómo se los denomina? Eh, ¿Por qué se denominan ERP estos sistemas? En verdad, por su sigla en eh, inglés que es Enterprise Resource Management, que significa manejo. De los recursos de la empresa. ¿Por qué lo ponemos en inglés? Porque si ustedes investigan un poco más en Google, en distintas publicaciones que aparecen todo el tiempo, eh, van a encontrar permanentemente esta sigla que se denomina ERP. Que en definitiva para nosotros son sistemas de gestión integrados. ¿Está? Y cuando hablamos de sistemas integrados, lo importante también es poder identificar cuáles son las cuestiones que se integran en esos sistemas. ¿Que ¿Cuáles van a ser esas, esas funciones? Bueno, a grandes rasgos puede estar la función comercial, puede estar eh, la función de eh, producción, es decir, registrar cuánto produce una empresa en su línea de producción. Puede estar la cuestión de recursos humanos o personal, es decir, liquidación de sueldos, etcétera, etcétera. Eh, puede estar la función de control de stock, muy ligado a la producción y a las ventas, es decir, el stock se va a determinar por diferencia entre lo que produzco y lo que vendo, o entre lo que compro y lo que vendo en una empresa comercial. Eh, puede haber también, dijimos, comercial, producción, recursos humanos. cuando hablamos de comercial, hablamos de, en general, todo lo que tiene que ver con los clientes y los proveedores a grandes rasgos. no. puede haber un montón de otras más. pero decimos que generalmente también, y es importante que así sea, en este número de funciones integradas aparece también la contabilidad, ¿está? Entonces, cuando hablamos de sistemas ERP justamente lo hacemos pensando en esta integración de funciones. ¿Qué son estas funciones? Todas estas diferentes funciones dentro de un sistema de gestión son lo que conocemos como o denominamos como módulos del ERP, ¿está? Entonces, ahí decimos aparece el módulo comercial aparece el módulo de producción aparece el módulo de stock aparece el módulo de eh, personal o recursos humanos puede aparecer también algún módulo ligado a los impuestos Ahí está y por supuesto debiera aparecer también si se trata de cualquier empresa que esté operando con normalidad y con todos sus registros, aparecer también el eh, módulo de contabilidad. Está como otro módulo muy importante. Bien, entonces, un poco eh, por ese lado viene lo que eh, tiene que ver con eh, la, eh, los sistemas ERP. Está entonces. Eh, una cuestión que es importante destacar es que la tendencia es que los sistemas de gestión sean integrados como el que describíamos recién. No obstante eso, puede ser que estén separados, es decir, que haya un sistema comercial por un lado, un sistema impositivo por el otro, un sistema contable por el otro. No obstante eso, no se recomienda para nada. Hoy la tendencia es que cada una de estas funciones estén integradas dentro de un mismo sistema de gestión general y cada una tenga sus funciones. ¿está? Nosotros planteamos acá eh, tres funciones, pero que podrían ser más. ¿está? Eh, simplemente por una cuestión de resumir, nosotros acá planteamos eh, solamente estas tres. Veamos cuáles son esas funciones que eh, podemos plantear. En primer lugar aparece la eh, función comercial. El software de gestión comercial. ¿Cuáles son las características generales que va a tener este software? A grandes rasgos lo que vamos a decir para que ustedes puedan entender bien bien esto del software de gestión comercial es que un software de gestión comercial en general me tiene que poder permitir a mí administrar los clientes y las cuentas corrientes de clientes y por el otro lado los proveedores y las cuentas corrientes con los proveedores ¿está? es decir yo compro las mercaderías o los insumos para producir y voy generando toda una relación comercial con mi proveedor y por otro lado vendo las mercaderías y voy generando una relación comercial con mis clientes eso es, eso es el abc de cualquier sistema en general el, el módulo de gestión comercial o la parte comercial de un sistema de gestión es casi el primer paso que va a dar una empresa. Es decir, probablemente una empresa antes de hacer la contabilidad, y que de hecho en algún momento la va a tener que hacer o va a delegar esa función en el estudio contable, pero antes de hacer eso lo primero que va a hacer es organizar la cuestión comercial, porque es lo más urgente. La empresa siempre se va a, a, eh, va a empezar su día viendo a ver en qué le tiene que cumplir a sus clientes, qué pedidos se levantaron el día anterior o qué pedidos se levantaron hoy y deben despacharse, qué cuentas corrientes se cobraron y debe registrarse la cobranza de esas cuentas corrientes. Es decir, todo lo que tenga que ver con la cuestión vinculada a los clientes. Y con los proveedores, bueno, pasa un poco parecido. Hay que también llevar un orden para poder ir registrando lo que se paga, lo que se adeuda, las mercaderías que ingresaron, los insumos de producción que ingresaron. ¿tá? Y veamos las características generales. Bueno, en primer lugar, ser multiempresa, multimoneda y multiusuario. ¿Eso qué implica? Que en un mismo software de gestión comercial yo puedo registrar varias relaciones comerciales. Ser multiempresa implica no que voy a poder registrar solamente muchos clientes y muchos proveedores, sino que también puedo tener registradas varias empresas eh, que llevan su gestión en este sistema. ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la empresa eh, Juancito, Sociedad Anónima, y Pepito, Sociedad Anónima, y las dos pueden ser cargadas en este sistema. Ser un sistema cliente-servidor. Eso es eh, la lógica que no debiera hoy ser ajena a ningún tipo de sistema del que se trate. Vamos a charlar un poquito. Ya hemos charlado algo de esto de sistemas cliente-servidor, pero nunca está de más charlar un poquito más. ¿A qué nos referimos con los sistemas cliente-servidor? Un sistema, decimos, es cliente-servidor cliente barra servidor cuando me permite eh, la siguiente cuestión Yo, en general en cualquier eh, empresa para que esto funcione correctamente lo que vamos a tener es la siguiente situación vamos a tener un servidor lo vamos a graficar así este es un servidor que básicamente el servidor lo que es es una computadora de mayores capacidades, de mayores prestaciones, que lo que permite es ejecutar lo que se conoce como el core del sistema, es decir, el sistema propiamente dicho, el, el, el proceso fundamental del sistema, y también generalmente aunque esto se podría hacer en otro servidor pero en un esquema eh, simplificado el almacenamiento está esas dos cuestiones van a ser parte del servidor y después vamos a tener conectados varias dispositivos generalmente computadoras pero también podrían ser celulares tablets o cualquier otro dispositivo informático que van a ser lo que se denominan los clientes. Estos clientes ¿qué es lo que van a hacer? Van a ejecutar este sistema, por ejemplo, el sistema de gestión comercial o el sistema de gestión contable. Entonces, por ejemplo acá en este cliente va a estar Sentado, Juancito, que es nuestro encargado de personal. Acá va a estar, vamos a hacerle pelo largo, María, que es la encargada de llevar los clientes. Acá va a estar eh, Soledad, que es, no, Soledad tiene pelo corto, porque si no vamos a hacer, bueno, ahí está, muy estructurado. Y eh, algún otro eh, empleado que, por ejemplo, eh, Pedro, vamos a hablar de Pedro, que también tiene pelo largo, supongan ustedes, que va a llevar la contabilidad. ¿Está? Entonces nosotros acá tenemos un cliente que lleva la contabilidad, un cliente que lleva los clientes, valga la redundancia, en un sentido diferente, un cliente que lleva los proveedores y un cliente que lleva los sueldos. ¿está? Todos se conectan al mismo servidor y ejecutan el mismo sistema. No es que cada una de estas computadoras ejecuta otro sistema. ¿Dónde se almacena todo lo que pasa? Se almacena en el servidor, como vemos acá. ¿Dónde está instalado el sistema y se ejecuta? En el mismo servidor, por eso hablamos de que está instalado el core del sistema. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto es casi una pantalla. Nosotros ahí tenemos prácticamente una pantalla. Va a ser una computadora, lógicamente, porque necesito tener un mínimo de procesamiento y demás. ¿Desde dónde se van a hacer las actividades? ¿está? ¿Qué me permite esto? Esto es fundamental. La primera cuestión que me permite, que modernamente estamos yendo hacia esto, es que este servidor esté bajo una modalidad de sistema en la nube o cloud computing como se denomina. ¿está? Es una primera cuestión que es importante podría no estar en la nube y estar instalado físicamente en la empresa o en la organización de la que se trate no hay ningún problema podría ser también está ese servidor hay que cuidarlo como oro ¿Está? por eso la computación en la nube a nosotros que nos permite por ejemplo pagar un canon mensual y tener todos nuestros sistemas instalados en algún lado en alguna parte del mundo es literalmente en alguna parte del mundo Tener un backup permanente, tener conexión a internet las 24 horas todos los días del año, o sea, todo el tiempo. Y no preocuparnos de que eso se vaya a romper. Porque probablemente alguna vez se rompa el servidor que nosotros tenemos contratado. Ni nos vamos a enterar. Ni nos vamos a enterar porque las, las empresas, son grandes empresas, Google, Amazon y otras tantos, algunas de, también de carácter nacional lo hay. Son grandes empresas que se dedican a mantener servidores. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Antes de que se rompa ya lo van a estar arreglando. Yo ni me entero de eso. Obviamente me lo cobran en un servicio mensual. ¿tá? Obviamente me lo cobran. Pero es un servicio que le permite a la empresa manejar eh, estas eh, variables eh, sin riesgo, digamos. Sin riesgo de que se rompa. Ahora, ¿qué puede pasar? Todos estos clientes que decimos acá, esta computadora, esta computadora y esta otra, sí están físicamente eh, junto a estos usuarios. Entonces, ¿qué puede pasar que esta computadora se rompa, por ejemplo? ¿Qué pasa si se rompe esa computadora? ¿Voy a perder todos los sueldos que liquidé? No, no hay problema. Voy, busco otra, la prendo, me conecto al servidor y es como que acá no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, ¿qué puede pasar además? Si este servidor está en la nube o lo tengo instalado en la empresa con salida a internet, eh, ¿qué puede pasar? Que Pepito, que era el encargado de sueldos, el día de mañana viaje porque tenga que tener tra eh, trabajos y actividades fuera del lugar de residencia de su, de su residencia o fuera del lugar de domicilio de la empresa. ¿Qué va a hacer? Va a estar en un hotel, por ejemplo. Va a buscar una computadora en ese hotel, eh, se va a conectar a internet, va a poner su nombre de usuario y contraseña y va a acceder a el sistema de sueldos también desde el hotel, desde cualquier parte del mundo, del país, de donde sea. ¿no? Entonces, realmente tener esta tecnología de como se dice cliente, porque son las computadoras desde donde se hacen las cosas y servidor que es la computadora donde realmente están instalados el core del sistema como se denomine donde se almacenan todos los datos es clave en la computación actual conclusión si hoy viniera eh, un eh, proveedor de sistemas y me ofreciera un sistema que de sueldos por ejemplo que está instalado nada más que en mi computadora no cumpliría con el requisito de ser cliente servidor. Lo voy a descartar. Bueno, todo tiene que ver con costos y demás. No sé si lo voy a descartar, por lo pronto les digo que si es un sistema que no es cliente servidor va a tener que ser mucho más barato para ser una opción. Y no solo va a tener que ser mucho más y como va a ser mucho más barato, sabemos por supuesto que va a tener menos prestaciones o quizá tiene prestaciones similares a otros, pero no tiene la ventaja, la gran ventaja de ser cliente-servidor. está. así que hoy casi que eso no se discute. hay alternativas que no son cliente-servidor, que están desarrolladas. bueno, las vamos a seguir usando un tiempo, pero eh, en el mediano plazo, esas alternativas van a perder vigencia. bien. Hoy aparece también dentro de las características eh, la posibilidad de que los sistemas se ejecuten en un entorno web. Eso por supuesto también ya lo hemos visto. Eh, de hecho yo les mostraba un sistema de una distribuidora que estamos diseñando, que está desarrollado en un entorno web, eh, que me permite a mí a través de eh, Google Chrome ingresar a hacer la facturación. Está. Recuerden que habíamos visto el caso de Libertia también, un software ERP que eh, me permite a mí efectuar eh, toda la gestión eh, comercial sin eh, ninguna aplicación de escritorio, es decir, conectándome a través del navegador web. Después, bueno, algunas otras características a tener en cuenta, que se cumplan con las normas de facturación de AFIP, obviamente, pueden ser sistemas enlatados o sistemas desarrollados a medida. Generalmente van a tener un módulo básico que puede ser, por ejemplo, el módulo de gestión comercial, y después se les puede ir agregando otros módulos como el de liquidación de sueldos, el de, el de impuestos, etcétera, etcétera. Tiene que tener un soporte para actualizaciones, eso es importante. Podría no tenerlo, pero es probable que en el corto plazo ese sistema me deje de servir si no tengo ninguna actualización. ¿Está? Si yo sé que eh, nada va a cambiar en el futuro, que a mí ese sistema me va a servir porque siempre voy a hacer las mismas cosas, bueno, puede ser que prescinda de una actualización, pero rara vez se va a dar esa situación. Entonces, es muy recomendable que eh, exista esta eh, alternativa de que haya un soporte para actualizaciones. ¿Está? Eh, dos cuestiones importantes que haya una adecuada documentación del sistema fíjense que acá hablamos de un manual de usuario en línea eh, eh, la documentación del sistema se refiere a eso a los manuales para ejecutar las tareas del sistema para ejecutar el mantenimiento para instalarlo tiene que haber un manual de instalación también y finalmente la posibilidad de Tener la alternativa de generar y restaurar copias de seguridad. Eso es clave. Es decir, nosotros no podríamos considerar el uso de un sistema de información donde las copias de seguridad no estén previstas. Digamos. Es decir, che, ¿qué pasa si yo el día de mañana eh, quiero cambiar de servidor? Eh, ¿Dónde va a estar la copia de seguridad de todo el sistema? Ah, no, 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 no podés hacer copia de seguridad. No, bueno, Entonces, evidentemente, eso no es un buen sistema. Digamos, ¿no? eh, hay que asegurar que el usuario pueda tener eh, las bases de datos eh, respaldadas, de modo que si el día de mañana debe cambiar el servidor, fíjense que estoy pensando en un modelo de cliente-servidor como el que venimos charlando. Eh, pueda hacerlo sin ningún problema. ¿no? Eh, bien, avanzando entonces un poquito más, cuáles son las funcionalidades básicas de un software de gestión comercial. Bueno, fíjense ustedes: la administración de clientes, de proveedores, como decíamos hoy: productos y servicios, stock y precio, facturación al contado administración de cuentas corrientes todo lo que yo les mencionaba hoy cuando charlábamos del de software de gestión comercial en general la relación con los clientes los proveedores y todo lo que ello implica como lo que es cuentas corrientes productos vendidos etcétera etcétera debe poder resolverse en un software de gestión comercial ¿no? aparece también Ahora sí, ya pasamos al, al siguiente ejemplo que vamos a ver, que es, es el software de gestión contable. El software de contabilidad lo que va a tener que hacer eh, en, en una primera instancia es integrarse correctamente con lo que es el software comercial. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de integración? Si nosotros en el software comercial registramos una venta, registramos una cobranza, o una compra y un pago, todos esos movimientos, ustedes ya lo saben muy bien a esta altura, van teniendo impacto en la contabilidad de la empresa. Esto es absolutamente lógico, digamos, porque si yo vendo algo, eso me genera un resultado. Si luego cobro esa cobranza, me va a generar también un ingreso. Y así va a pasar con eh, todos los tipos de eh, movimientos que tengan un impacto económico financiero patrimonial dentro del ente entonces por eso decimos que necesitamos que el software de gestión tenga el módulo de contabilidad integrado para que pueda receptar toda esa información del sistema y reflejarla adecuadamente en la contabilidad del ente está entonces por ejemplo si hubo una cobranza de una venta en la contabilidad va a, va a impactar en la caja y si esa cobranza fue de una cuenta corriente como contrapartida vamos a disminuir deudores por venta, ¿está? El sistema de, contabil de contabilidad debe permitir justamente reflejar esos movimientos contablemente. ¿Está? Entonces siempre va a aparecer la relación entre contabilidad entre gestión, perdón, y contabilidad. ¿no? Lo mismo pasaría, por ejemplo, en la relación que se debe dar entre el sistema de sueldos y el sistema contable. Si nosotros liquidamos y devengamos, como se dice, los sueldos del mes, la contabilidad tendrá que tomar esa partida y registrarla dentro del estado de resultados en los sueldos y jornales. Registrar el pasivo a pagar por sueldos, luego se registrará el pago de ese pasivo y también toda la parte impositiva y de la seguridad social. Entonces, por eso es necesario que los sistemas se integren entre sí, ¿no? Porque si no estuviese esa integración en la contabilidad, nosotros no tendríamos de dónde sacar esa, esos valores que de ventas, esos valores de cobranzas, esos valores de sueldos. ¿tá? ¿Podría pasar que la contabilidad no esté integrada dentro de un mismo sistema con los movimientos de gestión? Y sí, podría pasar. En ese caso, nosotros tendríamos que extraer manualmente toda la información del sistema de gestión y trasladarlo a la contabilidad, eh, en principio, de manera diaria para completar el libro diario, ¿no? Eh, o, si no somos tan rigurosos en ese sentido, mediante cierta periodicidad, ir llevando los valores de la gestión. Cuando hablo de gestión, hablo de software comercial sobre todo, y por ejemplo sueldos y algún otro que tenga impacto económico, financiero, patrimonial, e irlo trasladando manualmente. Pero esto no es lo que deseamos. Realmente una empresa que tiene que llevar contabilidad necesita un sistema integrado. No, no, ahí no hay excusa. ¿Sucede siempre? No, no siempre sucede. Hay innumerable cantidad de empresas y organizaciones que registran sus ventas, registran sus compras, pero la contabilidad después se lleva todo por separado, se van pasando de manera eh, manual las operaciones al sistema contable y se arma la contabilidad por separado de la gestión. Esto no es. Para nada aconsejable, pero bueno, sucede mucho. Eh, bien. ¿Cuáles son las características generales también de un software de gestión contable? Bueno, todas las mismas que veníamos viendo eh, respecto de ser multiempresa, multiusuario, ser cliente-servidor, permitir tener un entorno web. Todas esas son eh, características aconsejables. Vamos a ver cuáles son las funcionalidades del sistema. Así ya son más específicas. Veamos cuáles son esas funcionalidades. En primer lugar, poder definir un plan de cuentas. Esto es importante toda vez que, como ustedes ya bien saben, a esta altura de la carrera, es necesario para una correcta registración contable. El requisito que exista un plan de cuentas que cumpla con los requisitos básicos que eh, se presentan a la hora de tener un plan de cuentas. Funcional. Tener una adecuada codificación, tener todos los rubros previstos y dentro de todos los rubros las diferentes cuentas en las cuales se van imputando los movimientos. ¿no? Una cuestión típica del software de gestión contable es la definición de asientos modelos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de asientos modelos? Bueno, si vamos a registrar una venta, por ejemplo, el asiento modelo siempre va a estar dado por. Eh, la registración de un activo como contrapartida del ingreso por esa venta, que puede ser una cuenta de deudores o una cuenta de caja o banco, o valores a depositar o cualquier otro activo que se debita como contrapartida del, del ingreso de esa venta. Registrar la venta propiamente dicha y registrar también eh, el pasivo que genera el IVA débito fiscal. Cuando se genera una, una venta. Está entonces. Fíjense ahí tendríamos claramente un asiento modelo que estaría dado por. Bueno, el sistema lo que va haciendo es tomar ese asiento modelo cada vez que se registra una venta y automatiza el proceso. Variando, lógicamente, los montos de acuerdo a lo eh, a las cantidades y a los precios a los cuales se ha vendido. Después aparece lo que se denominan los asientos automáticos, que se podría pensar como un proceso. Los sistemas de gestión contable, nosotros eh, a lo largo de la carrera siempre vamos viendo alguno. Eh, estos años hemos estado viendo accounts off. Eh, a partir del de mes que viene vamos a empezar a ver. Como cierre de las actividades de las cátedras de sistemas del año, vamos a ofrecerles la posibilidad de conocer Tango, Tango Gestión, que es un, un software. Acabamos de firmar un, un, un convenio con la gente que provee ese, ese software para ver un ejemplo más, digamos. Esa ha sido nuestra intención. Donde, en general, el sistema de gestión contable lo que le va a permitir a la empresa o a la organización es hacer un cierre del ejercicio. Y hacer un cierre del ejercicio, ustedes ya vieron cuando vieron eh, registración contable, implica una serie de procedimientos predeterminados que se deben ejecutar para que la contabilidad cierre, entre comillas, armónicamente. Para lo cual va a haber que hacer una serie de cuestiones que pueden tener que ver con registrar el costo de las mercaderías vendidas a lo largo del ejercicio. Eh, que muchas veces lo hacemos por diferencia de inventario, entonces no lo registramos en cada operación de venta que hicimos. Luego vamos a generar todos los ajustes de exposición, es decir, dónde queremos que nos muestre cada una de las partidas. Y finalmente vamos a tener que cerrar todo lo que son las cuentas de resultados, haciendo la refundición de las cuentas del estado de resultado en resultados no asignados. Y finalmente el cierre de las cuentas patrimoniales. Esto es revertir los saldos deudores y los saldos acreedores para que las cuentas, al momento del cierre del ejercicio, eh, queden canceladas, no se produzcan más movimientos y el primer movimiento sea el asiento de apertura del año siguiente. Esos procesos que son complejos en términos de la contabilidad, y que tienen impactos en determinadas partes del sistema de información contable, es decir, en el libro diario, en el balance de sumas y saldos y en los otros y en los estados contables en general, estado de resultado, de evolución del patrimonio neto, de situación patrimonial y EFE o de flujo de efectivo. Esos procesos complejos, un sistema de información contable, lo que va haciendo es simplificarlo y nos permite eh, administrar de una manera mucho más eh, sistemática, mucho más rápida, mucho más ágil y más segura en términos de no cometer errores. Eh, todo el proceso de cierre contable, ¿está? Entonces eh, también es, es muy importante pensar, como dice el punto C, en asientos automáticos y en pensar el software de gestión contable como el software que me permite cerrar la contabilidad, que me permite es dar un cierre completo, armónico, ordenado, seguro, exacto a la contabilidad de la empresa o de la organización. ¿sí? Y después está importante, toda la parte de emisión, emisión de los estados contables y de las eh, información anexa a esos estados contables. ¿tá? como hablábamos hoy: diarios, balances, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, esas son las funciones de. Un software de gestión contable que es eh, muy importante que se tengan presente. ¿no? Bien. Finalmente aparece lo que es el software de gestión impositivo. El software de gestión impositivo lo que va a permitir en general es preparar la información para las declaraciones de impuestos. Y además podría también facilitar y automatizar algunos procesos que tienen que ver con esa liquidación de impuestos. Por ejemplo, a, actualmente la, muchos contribuyentes están obligados a presentar lo que se denomina eh, el impuesto al valor agregado. ¿no? Es decir, todos los contribuyentes que son inscriptos en el impuesto al valor agregado abro un paréntesis, igualmente ustedes ya van a ver impuestos en su momento, existe también, que seguramente conocen a alguien, un régimen eh, de monotributo, que lo que hace es contribuir al IVA y a ganancias, pero bajo un método simplificado. Para quienes no están en monotributo, que son conocidos como... Eh, Sujetos inscriptos en el impuesto al valor agregado régimen general, recientemente AFIP, además de exigir la declaración mensual del impuesto al valor agregado, donde el contribuyente declara lo que facturó y lo que compró y por diferencia paga el IVA, además de ello, AFIP exige presentar lo que se denomina libro IVA compra, e IVA compra e IVA ventas. ¿tá? O sea, el libro de IVA, que incluye los dos movimientos. Esto es bastante complejo porque en verdad el libro de IVA ya no implica poner solamente el monto que se vendió y el monto que se compró, sino que implica poner cada uno de los movimientos de venta y cada uno de los movimientos de compra. Imagínense si tenemos un contribuyente que tiene miles de movimientos mensuales. Bueno, vamos a necesitar un sistema, un software de gestión impositivo, que además de permitirme presentar las declaraciones juradas en sí, me permita cumplir con estos otros regímenes impositivos, regímenes de información que exigen los entes administradores para poder cumplir las obligaciones. Otro caso típico es el caso de las retenciones y percepciones, es decir, lo que se conoce como regímenes de recaudación. Esto es, un contribuyente, por ejemplo, por ingresos brutos en la provincia de Entre Ríos, está obligado a retenerle a sus proveedores parte de lo que le paga por las mercaderías que le compra. Y esa retención es a cuenta de los impuestos que va a tener que pagar su proveedor en el futuro. ¿Ah? Entonces eso genera toda una obligación para el contribuyente de primero tener que retener y después informar a la Administración Tributaria de Entre Ríos e ingresar esas, esos montos de dinero que ha retenido. No es plata de él, la retuvo de su proveedora cuenta de futuros tributos. ¿ah? Bueno, eso si no tenemos un sistema que organice correctamente todo eso, estamos sonados. Obviamente es necesario. En cualquier organización. Por eso aparece lo que es el software de gestión impositivo, que como decíamos, integra un conjunto de funciones que permiten generar información para la presentación de declaraciones juradas, nacionales, provinciales y también regímenes de información, retención y percepción. ¿Está? De esa manera, un poco redondeamos lo que es el software de gestión impositivo. Las características generales son las mismas que venimos analizando para los otros sistemas. Es decir, cliente-servidor, etcétera, etcétera. Ustedes la pueden ver allí. Y como dijimos, las funcionalidades vienen de la mano de los diferentes tributos que se pueden presentar para un contribuyente. Como es el IVA, el régimen de compras y ventas que está tendiendo a desaparecer. En verdad, está siendo reemplazado por lo que yo les comenté recién del, IVA, eh, del libro de IVA digital que se denomina. Declaraciones de impuesto a las ganancias y bienes personales, tanto para personas físicas como jurídicas. Y después lo que es ingresos brutos, tasa municipal y otros impuestos de índole eh, mensual, decimos. Además de lo que son los regímenes de información, percepciones y retenciones. Muchas veces, un mecanismo habitual que tiene el so que tiene las eh, diferentes eh, jurisdicciones impositivas, llámense la provincia, la nación o los municipios, muchas veces permiten, a través de los aplicativos, a través de la página de AFIP, por ejemplo, que el contribuyente importe información de su sistema de eh, ventas, de su sistema de sueldos, de su sistema de gestión en general. ¿no? Entonces, el contribuyente que hace con su sistema genera un archivo, lo importa desde la plataforma de AFIP y de esa manera cumple con la información que le está pidiendo impositivamente eh, la jurisdicción de la que se trate, nación, provincia o municipio. ¿no? Es un poco eh, a eso nos referimos con lo que es el software de gestión impositiva. Muy bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Eh, ya eh, lo único que nos queda ver es lo que es software de seguridad. Vamos a repasar rápidamente lo que es un antivirus, lo que es un firewall y demás. Y eh, la clase que viene, vamos a ver lo que es la unidad número 4. Eh, hasta la unidad 4 va a entrar en el examen parcial de teoría. De modo que si nos llegara a quedar algo sin desarrollar, pero yo creo que vamos a alcanzar a llegar bien con la unidad 4, pero lo que vamos a hacer como alternativa si no llegamos es eh, compartirles a ustedes un video eh, donde de, con el mismo formato vamos a exponer los eh, diferentes temas que puedan estar faltando para que a la hora de ustedes ir a leerlos del material de la cátedra, de la bibliografía, eh, ya tengan la explicación que que tratamos de irles dando, digamos, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta respecto de lo que estuvimos viendo del software? Eh, por favor, estamos, estoy atento a lo que es el chat unos minutos, así puedo también eh, despejar alguna duda que les haya surgido a ustedes en el desarrollo de, de esta clase o de las anteriores, o quienes estén ya leyendo eh, los materiales en lo que es eh, también... Eh, el, ma el material de estudio recuerden que en la planificación de cátedra hemos actualizado lo que son las fechas para rendir eh, eh, los exámenes tengan ahí presente cuando es el examen de práctica y su recuperatorio. Y para quienes aprueben en alguna de las dos instancias, cuando es el examen de, de teoría, ¿no? no pierdan de vista esas fechas de modo de eh, estar eh, seguros de, de llegar correctamente a, a, a la teoría, so, ya pensando en el eh, 12 de noviembre. Eh, de modo que nosotros nos vamos a encontrar eh, una semana más, eh, previo al 12 de noviembre, es decir, la semana que viene, para eh, completar lo que es Unidad 4. Y en todo caso, la semana misma que es el examen, que no vamos a rendir el martes, sino que vamos a rendir el jueves 12, de acuerdo a cómo está planificada eh, inicialmente nuestra eh, materia. Esa semana podemos conectarnos un ratito para despejar algunas dudas que a ustedes les hayan quedado. Bien, si no hay consultas, vamos a desarrollar hasta acá. Recuerden siempre la recomendación de eh, tener lo que trabajamos en clase como una forma de entender los temas a partir de todos los ejemplos que vamos dando, de las explicaciones que vamos dando. Y a la hora de ir a preparar los exámenes trabajar con la bibliografía que es siempre eh, el enfoque que tratamos de, de darle a la materia de modo que ustedes hagan una buena lectura de estos temas que como siempre decimos son importantes después también en el desarrollo y en la preparación de ustedes como futuros profesionales bueno muchas gracias por estar conectados en esta tarde disculpen la demora que hubo al inicio eh, estamos conectados siempre por los diferentes medios como insistimos cada semana recuerden que silvia también se conecta los lunes para despejar las dudas que pueda haber bueno que tengan muy buenas tardes será hasta la semana que viene gracias juliana por eh, por estar eh, conectada también eh, eh, y como les digo siempre cualquier duda consulta estamos en contacto por los diferentes medios muchas gracias que tengan muy buenas tardes y será hasta luego